Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Aclamad al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Para ti cantaré y tocaré, gloria mía. Despertar, citará y alba, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Elevate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria, para que se salven tus predilectos, que tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario, que una pared ocuparé si quieres.
El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Desfavorezco sobre el Señor y me alegro por mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo. Como no Señor, mientras viva, alabaré al Señor, alabaré al Señor mientras viva, alabaré a mi Dios mientras exista. No confiese en los príncipes, desde polvo que no puede.
Has de recordar hoy, has de reconocer hoy y recordar que el Señor es Dios, en lo alto del cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Guarda los mandatos y preceptos que te voy a dar hoy. Bendigo al Señor en bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde de sus santos profetas, que la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días.
Cristo, reflejo de la gloria del Padre, nos ilumina con su palabra. Acudamos pues a Él diciendo: Rey de la gloria, escúchanos. Rey de la gloria, escúchanos. Te bendecimos, Señor, autor y consumador de nuestra fe, porque de las tinieblas nos has trasladado a tu luz admirable. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que abriste los ojos de los ciegos y diste oído a los sordos, aumenta nuestra fe. Rey de la gloria, escúchanos. Haz, Señor, que permanezcamos siempre en tu amor y que este amor nos guarde fraternalmente unidos. Rey de la gloria, escúchanos. Ayúdanos para que resistamos a la tentación, aguantemos en la tribulación y te demos gracias en la prosperidad. Rey de la gloria, escúchanos. Dejemos que el Espíritu de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, se una a nuestro espíritu para clamar: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que has dado a tu iglesia en el presbítero San Juan Bosco un padre y un maestro de la juventud, concédenos que, movidos por un amor semejante al suyo, nos entreguemos a tu servicio, trabajando por la salvación de nuestros hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Amén.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos míos, bienvenidos a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. El Señor toma todas estas intenciones que ustedes tienen en su corazón y las lleva a la plenitud en Él. Gracias a Santa María de Guadalupe, en sus inmaculadas manos ponemos estas intenciones, especialmente Marino Pardo Villarreal, difunto, 4 meses, que ya está allá con nuestro Señor. El día de hoy también permítame pedir mucho al Señor por los enfermitos, enfermitos del Cabildo, enfermitos también difuntos, también los enfermitos y difuntos de los bienhechores, tanto de la Basílica como del Cabildo. Vamos a iniciar estos sagrados misterios reconociéndonos pecadores delante de Dios. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. San Juan Bosco. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bosco presbítero como padre y maestro de la juventud, concédenos que, inflamados por un amor semejante al suyo, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse. La primera lectura habla de un censo que hace David. Importante, muy importante, porque uno se desconcierta cómo es posible que se tome como pecado. Lo vamos a escuchar. Y toda la ceremonia, toda la palabra, todo lo que dice es en relación a la fe, esa fe que tanto necesitamos. Vamos a escuchar. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el rey David dijo a Joab y a los fieles del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800.000 hombres aptos para la guerra y en Judá 500.000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando decir esto. Te propongo 3 castigos. Escoge uno y yo lo realizaré.
Por la mañana, Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? ¿3 años de hambre en tu territorio, 3 meses de huir perseguido por tus enemigos, o 3 días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo, para que pueda yo contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que Él es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel. Desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado, desde Dan hasta Berseba, murieron 70,000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: basta ya, retira tu mano. En ese momento, el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Arauná el Jebuseo. Entonces, el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado. Soy yo el pastor quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos que son las ovejas? Castígame pues a mí y a los míos. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Puedes sentarse. San Juan Bosco me dice ahora, Monseñor Enrique Glenny, que cómo le hice para que me tocara esta fecha. La verdad que sí me siento muy, muy, muy honrado de esta celebración en el altar mayor de aquí de la Basílica de Guadalupe y celebrando a San Juan Bosco. Y lo digo porque pues mi familia personalmente es muy, muy salesiana. Tengo un tío salesiano. Estudié con los salesianos, o sea que es algo muy fuerte para mí, este gran hombre que cuando fui a hablar de la Virgen de Guadalupe precisamente a Turín, pues en mi mente siempre estaba, en mi pensamiento siempre era también ver la Sabana Santa, tú sabes que está ahí, en Turín, donde pues es el lugar de San Juan Bosco. Y cuál ha sido mi sorpresa, que resulta que lo primero que me dicen como un saludo es que estoy en la ciudad más masona, se dirá así, masona, del mundo, Turín. Ah, caray, yo me extrañé muchísimo. Y que tienen mucha reverencia a Satanás, pues ya te imaginarás qué pasó. Y cuando fui al santuario de María Auxiliadora, obviamente ahí está San Juan Bosco, fue ese lugar de San Juan Bosco, ver todos esos relicarios y todos esos signos, testimonios de miles, pero miles de santos ahí, es una cosa impresionante. Y pues me encuentro en una ciudad que me saluda de esa manera y al mismo tiempo que hay un testimonio enorme de santos, un testimonio de fe enorme. ¡Qué contraste, de veras! Esta palabra del Señor que escuchamos en el Evangelio: nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Pues San Juan Bosco yo diría que es la excepción, porque sí lo es. Sí lo es, ahí en esta ciudad, gracias a todo lo que se desprende de su obra, de su santidad, de su fe, han seguido adelante y,
Y así estamos en todos lados, ¿eh? Nosotros que nos decimos guadalupanos y que de repente cuando vemos toda esta violencia y todo esto que sucede en nuestro país, decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está aquello que tantas personas dieron su testimonio hasta la última gota de su sangre? Aquí tenemos en el altar un testimonio muy hermoso, una reliquia del padre Miguel Agustín Pro. Tenemos allá el testimonio del niño José Sánchez del Río. Tenemos la cruz aquella que está doblada en el fondo, que también da testimonio del bombazo que intentaron con ello destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe, y sin embargo, ahí está doblada la cruz y a la Virgen no le pasó nada. Tenemos tantos testimonios, tantos, y sin embargo, falta fe. Por eso, de repente es desconcertante la primera lectura cuando habla del censo, porque es pecado. En la manera de plantearlo ahí, es David quien pone su base, digamos, su fe, entre comillas, en la fuerza militar que pudieran tener. Por eso el censo era ver cuántos hombres tendría como fuerza militar, en él mismo, en su pueblo mismo. Y claro que es un pecado cuando tú resuelves no prestar atención a Dios, no poner tu fe en Dios, sino en tu propia fuerza. Ahí radica, pues, el mensaje del día de hoy. Poner nuestro apoyo, nuestra fe, si se puede decir así, en nuestras propias fuerzas y no en la fuerza de Dios. Que para Dios no hay nada imposible. Y cuando capta David, y me llama mucho la atención la lectura, que es cuando pide perdón y le ponen tres propuestas de castigo y elige aquella de la peste. Es decir, el que van a morir tantos hombres por la decisión de él, como que no es justo. Y antes de que recapacitara David y pidiera perdón por ello, e incluso dice que caiga sobre mí el castigo, ya Dios con su infinita misericordia había detenido la peste. Es primero la misericordia de Dios. Afortunadamente David reconoce esto, se arrepiente y viene esta conjunción, digamos, ¿no?, de la fuerza de Dios ante la fe de David. Por eso en el Evangelio, como Jesús está en medio de ellos y no puede hacer milagros como Él hubiera querido, porque faltó la fe de esa gente, que por cierto, hago un paréntesis, que cuando se habla de sus hermanos, sus hermanas, es algo que ya, digo, está más que hablado. No se trata de que sean hermanos de sangre, sino así se llaman, así se dicen cuando son de la misma comunidad o de la misma tribu, nuestros hermanos, nuestras hermanas. Como aquí, los saludamos, hermanos nuestros, hermanas. Nada más faltaría que alguien, malinterpretando esto, dijera, el padre Chávez tiene a todos ellos como hermanos de sangre, ¿no? No, se dice así, de su misma comunidad, de su misma tribu, igual en la Sagrada Escritura. Son los parientes, son los cercanos, nadie es profeta en su tierra, son los de su tierra, son los de su tribu, y no tenían fe, decían, ¿de dónde le sale la sabiduría a este hombre? Conocemos la parte humana. Volvemos a lo mismo, no captan que es el Hijo de Dios, y no solamente pretendía obviamente hacer milagros, sino que con ello sanar y salvar. No era solamente sanar físicamente, sino también salvar. ¿De qué te sirve haber sanado de alguna enfermedad cuando al final de cuentas terminas fuera del paraíso, fuera del reino, fuera de Dios? Es sanar y salvar.
Una manifestación de esto, por supuesto, es la sanación física, pero lo más importante es sanar de acá dentro, del corazón, del alma. Y cada uno que nosotros vivimos en esta situación en la cual pensamos que por nuestras propias fuerzas vamos a salir adelante. Si recordáramos de dónde venimos, de dónde viene nuestra vida, es de Dios. Sí, a través de nuestros padres, nuestros ancestros, por supuesto. Pero al final de cuentas, venimos de Dios. Él es quien nos ha dado la vida. Él es quien ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es quien nos da la sanación y la salvación. Y es la promesa de vida eterna. Y esto se vive en situaciones complicadas muchas veces, difíciles como estamos viendo. Yo quisiera nada más leerles un trocito en este contexto de una fe en situaciones complicadísimas de un obispo, pero en este momento era sacerdote y tenía encargado el seminario. Y él llega al punto en que pues ya no sabe qué hacer. Estamos hablando de 1914, 1915. Muchas veces pensamos aquí en México que la persecución religiosa en contra de la Iglesia católica se dio entre 1926 y 27, la famosa Guerra Cristera. Pero no, es antes cuando se persigue duramente a la Iglesia católica y está sufriendo en Michoacán, en el seminario de Michoacán, está sufriendo esta situación de angustia, porque ¿cómo le va a dar de comer a los seminaristas de allá de Michoacán? Y entonces dice él, hasta el dinero que hasta aquí no me había faltado nunca, escaseó estos días. Y esta fue la ocasión para que Dios se me volviera a mostrar. Aquí está la fe. De ordinario, no pido lo que necesito para la vida material, porque sé que de ello se encarga el Señor. Hoy lo pedí en la misa y hasta con cierta malcriadez. Pensé, creo que no con plena voluntad. Señor, ¿no me das lo que necesito? Pues dejaré de ocuparme en tus asuntos y me dedicaré a conseguir dinero para mi familia del seminario. Al salir de misa y antes de llegar a mi casa, comencé a recibir dinero y una en pos de otra recibí varias cantidades, algunas inesperadas hasta llegar a completar, y ahí dice el cuánto. Oh bondad y misericordia de Dios, como si se apresurara a decirme que me ama y nunca me abandona. Desde que he confiado en Dios, he visto más palpablemente que nada, nada me falta de lo necesario para la vida. Quien escribe esto es el obispo Luis María Martínez, que después de ser obispo auxiliar de Michoacán pasó a ser arzobispo de México. Es algo fuerte. Me gusta mucho lo que dice con tanta fe una persona de Michoacán. Una persona que pone toda su vida, todo su corazón en el Señor porque está buscando ayudar a los demás. Y es aquí en donde vemos cómo María Santísima nos enseña a tener esa fe, esa disposición, el confiar totalmente en Dios, poner nuestra vida en Él, poner toda nuestra voluntad, todas nuestras fuerzas, por supuesto, pero siempre, siempre sabiendo que la fuente de todo ello es Dios. Así se lo reconoció su prima Isabel. Dichosa tú que has creído. Hermanos, que el Señor nos enseñe a profundizar, a desarrollar, a darle fuerza a esta fe que es un don de parte de Dios para los demás. Que acrecienta más y más esto en nuestro corazón,
que en muchas ocasiones vamos a tener que dar precisamente testimonio, y quizás hasta de nuestra propia vida, en situaciones tan adversas, pero donde sabemos que al final de cuentas Dios vencerá, vencerá. Que Dios nos ayude, así como San Juan Bosco, tenemos un gran testimonio de una persona llena de fe. Que Dios nos bendiga. Acudamos, hermanos, al Señor que hizo de San Juan Bosco un educador insigne de los jóvenes, y pidámosle que venga también hoy en auxilio de quienes lo invocamos. A cada petición diremos: te rogamos, Señor. Para que Dios suscite en la Iglesia hombres y mujeres llenos de celo, que imitando a San Juan Bosco sean verdaderos padres y maestros de los jóvenes. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los alumnos de nuestras escuelas salesianas se sientan acogidos por sus educadores y el ejemplo de sus maestros los mueva al gozoso cumplimiento de sus deberes. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor conceda a la familia salesiana animar el corazón de los jóvenes que se forman en sus escuelas. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los hijos de San Juan Bosco busquemos la felicidad auténtica de nuestros alumnos y los sepamos conducir en el cumplimiento de sus deberes. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que se proporcione a los niños y jóvenes privados, incluso de la instrucción más básica, una adecuada educación y se les forme en la verdad y la caridad. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los educadores de la juventud, en su tarea de formación humana de los alumnos, tengan siempre como meta fundamental el fin supremo del hombre, que es el conocimiento de Dios. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestro hermano Marino Pardo Villarreal, a los 4 meses que Dios llamó a su presencia para que le dé el descanso eterno. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor, tú que elegiste entre tus fieles a San Juan Bosco para que mostrara a los jóvenes el camino que lleva a ti, escucha nuestra oración y concédenos que su ejemplo nos ayude a seguir a Jesucristo, nuestro Maestro, para que un día podamos alcanzar la gloria de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
tenemos en un mismo sacrificio. Padre eterno, Dios piadoso, digna de aceptar pedido, esta voz de arriba nuestro y este cáliz. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea aceptable, Señor, las ofrendas de tu pueblo santo en la conmemoración de San Juan Bosco. Y concede que por la participación en este sacramento demos pruebas de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Te
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Norberto, con nuestro obispo electo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego, San Juan Bosco y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para sanar.
Que esta santa comunión, Dios Todopoderoso, nos fortalezca para que, a ejemplo de San Juan Bosco, podamos manifestar tanto en nuestro corazón como en nuestras obras el amor fraterno y el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición, permítame recordarles que hoy miércoles, el último miércoles de este mes, tenemos esta noche de museos. Esto se efectúa en el Museo Nuestro de Guadalupe, atrás de la antigua Basílica de Guadalupe, a las 6 de la tarde. Voy a hablar sobre la Virgen de Guadalupe y toda esta parte de la persecución, antes de la persecución cristera, incluso la persecución en contra de la Iglesia Católica y la Virgen de Guadalupe. Creo que va a estar muy interesante, así que hoy los espero a las 6 de la tarde en el Museo de la Basílica. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchas felicidades a todos, felicidades a la familia salesiana, y ya que mencioné a Turín y Michoacán, que Dios los bendiga a todos, que regresen con bien a sus hogares. Que Dios los bendiga.